Fuerza de la Vida, Panorama Deportivo, en el aire. 91.7 Inter. Panorama Deportivo, el programa más importante en la zona más rica del país. Líder, líder, líder. ¿Qué tal, amigos? Este es un programa Panorama Deportivo en el aire desde las 12 hasta la 1:30 de la tarde. Qué bueno que podemos compartir con ustedes esta audición, la más importante de la zona más rica de Honduras. Desde la cabina Tito Handal, yo soy Luis Guifarro. Omar Gutiérrez. Gustavo Roca, buenas tardes. Diógenes Acosta, buenas tardes. Vamos a mandar a comprar ahí en... ¿Lo vas a pagar vos? No, tenemos dos tiendas enfrente, mire, de electrónica. Ah, sí, sí, sí. Para sí. Que saquemos ahí de una, sale... Para que puedan chupar dos. Es cierto, para chupar dos, sí. Anda a comprar los Golden, que yo soy el menos importante aquí. Porque... Óigame, bueno, hay mucho que hablar. Ayer se jugó... muchos partidos ayer, ¿verdad? Eliminatoria, sí, ¿verdad? Ayer... Ese Messi. No, hombre. Oíme. Por eso que era la camisa de Messi, ¿verdad? No, es el tema más importante. Yo creo que el tema más importante es con CACAF. Este Roca está loco. Otra cosa, fuera de Cristiano Ronaldo, fuera de Motagua. Sí, de Real Madrid. Fuera de Motagua y Real Madrid y Cristiano Ronaldo, él no opina. No, fíjate que no, es que fíjese que quería comentarles de la nota que publicaron ahí en el VIP del periodista Marvin Ávila. ¿Lo conoce, verdad? Sí, hombre. ¿Cómo? ¿No lo conoce? ¿Cómo no lo vas a conocer? Ah, licencia de... Claro, sí, claro. Sí. Bueno, de esas historias que pasan, ¿verdad? Que él habla de ahí. De la ahí, que contó a él ayer. A la par de... Víctor Ruiz. Ajá, de Messi. Víctor Vázquez. Víctor Vázquez. Que era supuestamente mejor que Messi en el momento que Messi llega al Barcelona, ¿no? Sí. Uh-huh. Que están compitiendo, uno hacía 7 goles, el otro 6 y así, bueno. Uh-huh. Y ahora... Pero al final al otro nadie lo conoce, pues, ¿verdad? Sí, escuché. Así es en el fútbol, pues. Ayer escuché todo el programa. Ese Víctor Vázquez... No, de ayer no seas mentiroso, mire. ¿Cómo? Ayer lo escuché todo el programa, no sé si ayer lo dijo. No, eso... No, no escuchó nada, no, es Víctor Vázquez, ese español futbolista que, bueno, sigue vigente, juega en el Toronto de la MLS... sin mucho aspaviento este jugador y pasó por el Cruz Azul, pero sin pena ni gloria ha sido fichaje que frustrado. A veces pasa así en niños, ¿verdad? En jóvenes que en ciertas etapas sobresalen más a medida que se va madurando y creciendo, se van quedando y son se otros quedando, los que al final terminan destacando. Pasa mucho también con selecciones menores. Te agarra las fotos de selecciones menores, no todos trascienden. Y aquí tenemos espérate, de los jugadores que vos conozcas, porque vos conoces bastante, que pintaban como figura, como Tití. A eso iba. Esa selección sub-17 que peleó, que ha hecho la mejor presentación hondureña en mundiales, la que dirigió José Valladares en 2013, ajá, en Emiratos Árabes Unidos. La figura de esa selección no era Albert Ellis. La figura de esa selección era Brian Velázquez. Ahí estaba Mario, ¿verdad? Era de Olimpia. Por Mario. Martínez. No, Mario era, Martínez estaba fue en. Fue antes. Sí, Mario. Esa sí, fue antes, sub-17. Bueno. Sub-20 fue. ¿Quién era el toro ahí? Era Brian Velázquez. Brian Velázquez. Del Olimpia. Uh-huh. Y Albert Ellis era un jugador de hasta de tercer plano. Estaba en ese equipo, estaba Chicharito, Steven. Que estuvo en Real España. ¿Sabes qué otro jugador? Steven Ramos. Lo acabo de ver porque vi en Paz Barahona. Aquí lo acabo de ver sin camisa. Espérate, entonces para terminar. Jonathan, ¿qué se llama este? Tejeda, este muchacho. Buen jugador. Y estuvo en Costa Rica, ¿te acuerdas? Jonathan Tejeda estuvo en el Limón de Costa Rica. ¿Llegó a y Maratón? Estuvo en el Maratón una pretemporada. Salió del Olimpia y a ese Jonathan Tejeda lo lesionó, es que Fabio de Sousa. Es de él, es de aquí, de Papa Barahona. Hombre, si lo acabo de ver ahorita. No, me acuerdo que cuando jugaba ya, y recuerdo como en 2010, él se iba a practicar ahí en la cancha del Patria Maratón. Supote que tenía una calidad impresionante. Este Jonathan Tejeda, el que habla de Diógenes, él salió de aquellos torneos que hacía la Coca-Cola, correcto. Aquí en San Pedro. Y el Olimpia se lo llevó. Él ganó un torneo de hacer técnico, correcto. Entonces se lo llevó el Olimpia. Debutó y Fabio de Sousa lo lesionó. Después de esa lesión, le ha costado regresar. Entonces, para terminar el comentario, en esa selección no era Albert Ellis. Y mira, dónde está Albert Ellis ahora. Y Brian Velázquez. Sí, ese Brian Velázquez está ilegal en Estados Unidos. Es muy normal. Pues. Como aquel, el tal Neuer, el Javier Delgado. Hay una constelación de jugadores que en selecciones menores eran las estrellas, las leyendas. Perdón, las leyendas, digo. Sí, los destacados de esa categoría, pero ahora, hoy en día. Mira, yo creo que es normal porque en los mundiales sub-20, sub-17, los MVP son jugadores que al final no terminan trascendiendo. Y volviendo al tema de los partidos, ayer se lesionó Neymar. Me pone a pensar, bueno, se lesionó Neymar, ganó Venezuela 3-0. O sea, noticias
que fueron, bueno, Uruguay le ganó a Brasil 2-0, sí, ¿no? Que para mí eso no es novedad, para mí no es una novedad. ¿Cómo, ¿cómo que no es novedad? Si tenía 30 años en ganarle. Híjole, mira, sí, para, 30 años. Espérame, ese dato no me, ese, de ese sí, dato no. Y Brasil solo había perdido un partido eliminatorio en las últimas No, porque era, cuando vos te pones a imaginar todo lo que tiene Uruguay, obviamente a comparación sí, no de mejor, Brasil, no es mejor equipo. Obviamente, pero más que la defensa de Brasil pero es bastante espérate, gordita, que lo como se lesiona Neymar. No, no me digas cómo le decía a tu esposa. Esta vos a mi gordito. Está ese tema de la contratación del contrato de Neymar. Si se lesiona a Neymar, le van a dejar de pagar, le van a dejar de pagar todos esos millones, ¿verdad? Pero sí, sí te pone a pensar esa alineación de Brasil, Ederson, Gabriel, Marquinhos. Una lesión de Neymar le reduce en los ingresos. Eso es lo que quiero. Eso lo contestame, gordo. Es que en el contrato está que si se lesionaba a Neymar, le tenía una reducción en el salario. Claro. Ayer, bueno, para ahondar un poco más en el tema de las eliminatorias de Conmebol, los resultados, Perú cayó de local 2-0 con doblete de Messi contra Argentina. Uruguay aprovechó su localidad y derrotó 2-0 a Brasil. Uh-huh. Ecuador empató 0 contra Colombia. Paraguay volvió al triunfo de la mano del nuevo técnico que se llama... Garnero, Daniel Oscar Garnero derrotó 1-0 a Bolivia y Venezuela en el Olímpico de Maturí derrotó 3-0 a Chile. Che, qué locura. Y, espectáculo de partido de Venezuela. La tabla de posiciones, campaña perfecta, plena, sin goles en contra. Argentina, de 4 partidos ha ganado 7 con 12 puntos. Segundo lugar, Uruguay. Tercer lugar, Brasil. Uruguay y Brasil con 7. También Venezuela con 7 en el cuarto lugar. Colombia, quinto lugar con 6. Ecuador, que comenzó la eliminatoria con menos 3, tiene 4 puntos y está en la sexta posición. Los 6 primeros hay que recordar que pasan directo al Mundial. Y el que está ahora mismo en repechaje es Paraguay en el séptimo lugar con 4. De ahí viene Chile en el octavo viene comenzando, con 4. ¿No? Perú con 1 en novena posición. Y Bolivia que ha perdido los 4 partidos. México empató, 4 jornadas, man. México empató 2-2 con Alemania. Y eso que México anda mal, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de México. Otra de las novedades ayer fue que Messi no le había anotado a Perú, ¿verdad? No. Es correcto. No le había anotado no por el... No le había anotado en Perú. Perú. Y ayer... anotó 3, Japón, pero le anularon 1. La próxima estamos jornada, revisando en Invictos la locura de Japón, que sí. Ha ganado de 4 en 4 ha ganado sus partidos y le ganó a Canadá 4-1 ayer. Y la próxima jornada es el 16 de noviembre. Sí. Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador, Argentina-Uruguay, Colombia, Brasil y Chile, Paraguay. Hay que decirlo, que Argentina no le ha tocado los fuertes todavía. Los goleadores son Nicolás de la Cruz de Uruguay con 3 y Lionel Andrés Messi Cuchitini con 3. No le ha tocado ni Brasil, ni Uruguay, ni Colombia y creo que ni Venezuela, Argentina. Sí, es correcto. Como parece, Messi va relajado corriendo cuando tiene que hacer el sprint pum para llegar al punto correcto. No, sabe administrar bien su. Lo que le dice a Ruiz, no corras tanto. Sí, le digo a Ruiz. Pero ahí te va a llegar la pelota, le dijo, y le llegó y metió gol. Mira, échate esta alineación de Brasil: Ederson en la portería, Gabriel que juega en el Arsenal y Marquinhos de centrales. Couto, que es el lateral derecho del Girona, que es el que está pasando por un buen momento ahorita, el equipo. Por lado derecho, Augusto, que juega en el Inter de Milán. Guimarães del Newcastle, Casemiro del United. Neymar, que juega en Arabia. Rodrigo y Vinicius, del Madrid. Y Gabriel Jesús. Vos decís, con esa línea, vos lees esta alineación y vos decís, le paso encima a Uruguay. Capaz le gana a Argentina 1-0, pero con esta alineación puede el ser... El ataque, pero es que la defensa de los laterales pues son inexpertos. Pues, y ahí bueno, perdió, pues. Pero igual, del medio ahí. Campo para allá no, es muy fuerte. No, en portería... De Brasil es una locura. Tendríamos que tenerle más a Brasil. En portería tenés a dos monstruos como Alisson y Alisson Becker y el fútbol... Ayer el segundo gol de Uruguay, a eso se llama garra catracha. La peleó con 3. Catracha. Garra charrúa, hombre. Pero es que de ahí viene... Hombre, de ahí viene esa garra, hombre. Es un golazo ese del Nicolás, segundo gol de la Cruz, pero es el para mí el gol de Darwin Núñez. River, no. Sí, juega en River. Y siempre golea, el partido pasado. Sí, tiene 3 goles, es el goleador de la eliminatoria junto a Lionel Messi. Anda bien Nicolás de la Cruz. Bueno, es un jugador con mucha presión. De ayer había muchos hondureños pendientes de este partido amistoso de México, ¿verdad? Contra Alemania. Sí. Fíjate qué nivel, ¿verdad? Contra quién están jugando. Muy buen partido y pues... No, es que Gabriel Antuna se llama él, ¿verdad? Uriel Antuna. No, es que estas selecciones del norte de América siempre consiguen buenos amistosos.
Vimos también a Canadá, bueno, jugar contra Japón, México contra Alemania. La selección de Estados Unidos vapuleó a Ghana 4-0. Entonces son amistosos internacionales de mucho peso, de mucha jerarquía, que lamentablemente nosotros no podemos conseguir por el ranking FIFA también, que estas selecciones se van al ranking FIFA y si miren que están abajo de los 50, pues es complicado que estés. Ronnie dice, vieron a México ayer cómo jugó contra Alemania con una con un técnico joven mexicano, un fútbol moderno intenso. Propósito, dice, estamos lejos con nuestro fútbol y planteamiento. Ah, siempre hemos estado lejos de México. Siempre, y vamos a seguir estando lejos de México, de Estados Unidos y de Canadá por mucho. Omar Tábala dice, buena, regresó Faisal. Dice, no, hombre. Omar Gutiérrez. Sí, es que Omar se pone la gorra y la visera le queda en la nariz, entonces no se distingue. Jaime Lozano, ¿a qué otros equipos ha dirigido? Mira, Jaime Lozano dirigió a la Liga MX, dirigió a la Olímpica, ¿no? Sí, y a los Panamericanos, o sea, él viene con un proceso a nivel de selección. Honduras lo eliminó a los Panamericanos. De hecho, ¿te parece que en México la federación eligió bien a Jaime Lozano? Y no sé, el tiempo lo va a decir. El tema es que él se siente acuerpado por el grupo de futbolistas. Bueno. Porque compartió con varios de ellos, no con la mayoría, pero sí con varios. La misma experiencia de Scaloni Argentina, ¿no? Sí, pero Scaloni comenzó como técnico principal. Él comenzó como interino y se ha quedado y se ganó el contrato para encaminar esta selección. Bueno, no encaminarla, sino que dirigir esta selección en todo este proceso de cara al Mundial del 2026, donde México va a ser sede junto a Canadá y a Estados Unidos. Pero bien, ayer también, o lo hablamos en el segundo bloque, director. No, como usted guste. No, pues es que usted es el que manda aquí. Uno solo se acopla lo que usted diga. No, ahorita hay tiempo, hombre. Bueno, no, pues entonces, la eliminatoria sudamericana, a mí fíjate que... bueno, van a haber muchísimas más selecciones, ¿no? De lo normal. ¿Cuántas selecciones van a haber en el Mundial? Son 6 de CONMEBOL directamente. No, pero 48. 48. ¿Pasa de 32 a 48 o 36? De 32 a 48. Entonces, prácticamente podemos ver a 7 selecciones, ¿no? En el próximo campeonato mundial. Va a estar bonita, de CONMEBOL. Va a estar bonito ese sorteo. Clasifican 6 y una repechaje. Sí. Ya no va a ser 4 grupos de... Ya no va a ser, perdón, 4 en cada grupo. Eran 3, ¿no? No, 4. En cada grupo de uh-huh. Grupo A, grupo B, uh-huh. C, eran 4 selecciones por grupo, sí. ¿No? Ahora. No sé, creo que van a haber 6, no sé, porque son 48. Uh-huh. No puede, o van a haber mismo 4, pero van a haber un reguero de grupo. O sea, no sé. No, ese sorteo va a estar interesante. No, y ¿Cómo se va a dar? Y el espectáculo no creo que sea bueno tampoco. De tanta selección, no todas son. Mira, ¿sabes qué? Ponele que no, pero lo interesante de ver. A selecciones que no acostumbramos, ¿no? Lógicamente por sí, el pero tema le, sí, pero lo que dice lo que hizo Mar, sentido, sí, le quitas le quita mayor igual, competitividad. Imagínate que Brasil se vaya a topar con una selección asiática que nunca o con ha ido Guatemala, por ejemplo. Vaya, por ejemplo, Guatemala le endosa 8 goles. pero bueno, la gente que no pudo, mira, yo creo que la FIFA pensó en la gente. Ya están las primeras 10 eliminadas. Pero el mundial no va a ser el mismo sin esa. Dale, léelas. Las selecciones de Guam, Mongolia, Camboya, Sri Lanka, Timor Leste, Macao, Maldivas, Brunei, Bután y Laos están eliminadas. Bueno, eran pretendientes al título ese. Sí, el mundial no va a ser lo mismo sin esa selección. Las vamos a extrañar. San Marino también ya está eliminado, todavía no. No, hombre, no, metió 2 goles. Colió a Dinamarca, sí, ¿no? Sí, después de 2 años metió gol San Marino. Como lo sacaron, fue un espectáculo. No, la cuenta de San Marino explotó ayer. La cuenta no oficial. Qué buena cuenta, que para que de hecho una de las mejores cuentas en Twitter. Goleó San Marino, sí. Chamaco. Y la selección de... Bueno, no, este partido lo miré el domingo. La selección de... ¿Cómo celebraron? Fue una locura. No, ayer lo estábamos viendo con Omar, hombre. ¿Cuál? La selección de Kazajistán. Ah, sí, le remontó en el extremo. Con 2 morterazos, ¿no? A Finlandia. A puro cohete, a puro mortero. Derrotó a la Finlandia de Teemu Pukki. Sí, no, lamentablemente Finlandia quedó fuera. ¿Ya del Mundial? No, papi, de la Euro. De la Euro. Y con eso Kazajistán sigue soñando, ¿no? Por cierto, su primera estos equipos asiáticos que participan en Europa los tienen ahí por conflictos de guerra, ¿no? Sí, Israel, por ejemplo. Israel y Kazajistán. Correcto, sí, tienes razón. No puede jugar Irán versus Israel porque se va a matar. No, bueno, de hecho, literal. Clasificó a la tercera ronda de la eliminatoria Pakistán y Afganistán.
van a luchar por meterse a la sí. última ronda donde está... No, papi, de Asia, de la eliminatoria asiática. Sí, sí sabe, sí es sabe, que mira, ¿verdad? Ya no se sabe, man. Con tanto problema en el Oriente ya no se sabe. Bueno, a mí me interesa todo esto de las eliminatorias. No te interesa. No, mira, te emociona. ¿Vos querés hablar de Motagua ya? Hablemos de Motagua, si querés. Me fascina, sinceramente, todo esto... De hablar de la eliminatoria, pues. Te interesa, a mí, claro, a mí me fascina. ¿Será que termina invicta Argentina? De nuevo, eliminatoria. Seguramente, seguramente. Pero hay que verla con Brasil, en el Maracaná. Sí, porque juegan no, Uruguay y Manaus. Después contra Brasil. Hay que verla. Eso hay va que a estar verla. Bueno. Hay que verla, la selección de Argentina. ¿Y cómo, no, y cómo llega Messi el otro mes? Porque Messi no va a estar jugando. Para mí Messi va a llegar al próximo Mundial. Eso, esa pajita que él dice que no, dudas. Que aquí... No, no, es que él dice que no. Esa pajita que dice, no sé... Messi no ocupa correr ser... Messi para el... Messi sí. 2006, 2010, 2014, sí. 18... 20 años Messi. Prácticamente. Va a romper el récord. ¿Sí? No, no, sí. No. Va a romper el récord porque está empatado con 5, con los mexicanos. Con los mexicanos. Con Memo Ochoa, correcto. Cristiano no creo que llegue, o sí. De hecho, Memo Ochoa va a llegar. Memo Ochoa, bueno, Memo Ochoa va a estar. Memo Ochoa seguramente va a estar. No sé, Memo Ochoa, aquí para allá falta mucho y porteros en México hay muy buenos. Enojado porque fue un penal en uno de los tantos de Cristiano, Diógenes. No, yo no sé, no, pero, no. Pero ninguno era Cristiano. O ¿quién era el máximo anotador en penales? ¿No era Messi? Penales, Messi. No, Cristiano. No, Cristiano. No, creo que estaba Messi. ¿En historia? Último, ¿sí? No, Cristiano. No, Cristiano. Cristiano, a ver. Cristiano tiene una... Hace goles por todos lados. Tiene una suerte para que a sus equipos le piten penales y... Suerte de meterlo. No, decir. No, suerte no. Quiero encontrar la palabra correcta. ¿Capacidad? Y capacidad para anotar los penales. Sin duda alguna. Sí, dice, bueno. Dice Patrick Aldame, dice, me manda un tuit que publicó David Faitelson. Si México juega ante Honduras como jugó anoche en Filadelfia, la clasificación a la Copa América será un tema de risa. Si no llega a hacerlo, la CONCACAF se encargará de esa sonrisa, dice David Faitelson. Este que gracias, no, Patrick. No sé si, puedo sonar un poquito mal, ¿va? No sé si prefiero que nos elimine México y lo, el resultado que sea, nos golee y todo, pero... Uh-huh. Encontrarnos con Panamá en el repechaje y eliminarlo. Espérame. Eso espérame. Será rico también. Esa es la llave que le toca a Honduras, sí, sí. ¿No? Costa Rico, Costa Panamá. Costa Rico, Panamá. Ok, bueno, pero si quieren nos vamos a la pausa y después al regreso hablamos de... Saludos, chamaco, dice Pedro, hasta Atlanta, México se miró... Él es el que manda la pausa. Se miró bien, dice, porque Alemania anda muy mal. Yo a México lo vi jugar aquí en Atlanta con Uzbekistán, dice, y se miró al nivel que tiene México ahorita, que es muy bajo. Dice, no, es que depende. No, es para que mí México se, es la mejor. Sí, que México, yo creo que cuando se enfrenta a un rival, es que no sé. Yo creo que los jugadores no son tan buenos, sí, como eran antes. No, es que es la dice peor no, generación Sharawi de fútbol. Sharawi dice, dígale a Roca que Jaloni comenzó temporal, igual que el Jimmy Lozano. Ah, okay, perdón, bueno, no, está bien. Bueno, corrijamos aquí ya. Saludos, jefe, dice Noé Garay. Apoyo el comentario de mi amigo, ahora es amigo tuyo, Noé Garay, Gustavo Roca. Claro, somos amigos. Hablen de CONCACAF, es más importante que eso. Claro, falta una hora. Ahí viene México. Eso es más importante. Viva Cristiano. Ah, por eso. Cierto. Viva Cristiano. Por cierto. Los Santos Aveiro, The God, dice Siu. No dice. Sé si ustedes tienen información. La federación había publicado. Hay una expectativa, ¿verdad? Para hoy es eso. Mañana jueves. Para mañana. Va a mandar un busito dice... para que vayamos allá. Al... Y vamos a tratar de comunicarnos con alguien de la federación que hemos estado también hablando mucho de esto y presionando. También ayer se presentó un proyecto, ¿verdad? De desarrollo en infraestructura a nivel nacional. Hace tiempo lo tienen. Que mencionaron ahí y varias cosas, ¿verdad? A nivel técnico. Hace tiempo no. Estas son las lo mismas. Lo de Nuno es reciente. No, pero todo esto es... Bueno, Nuno Gómez, que tengo entendido que pasará a residir a Honduras. Va a vivir sí. aquí en Honduras. Mm-hmm. Nuno Gómez para... Bueno, ya vamos a tratar de comunicar para estar de cerca de todo siguiendo todos estos proyectos. Déjame leer un par de mensajitos más. Dice Pablo Pavón y nos manda foto. Mira, está con un león arriba en el televisor, ¿ves? Gran nivel. Olimpia, ¿ves? No, ¿qué tal, Diógenes? Soy Pablo Pavón. Saluditos. Estaba viendo... Porque estaba viendo. Ahora ya no lo está viendo, pues. Estaba viendo su programa. Dice por acá otro mensaje más. Nada. No, ese león. Ya nomás. Aquí me mandaron unas cositas para una... Para unas cosas. Unas cositas le mandaron. No, Víctor, acá. Acá. Vámonos, hoy sí, vámonos con. Más café allá, Doña Blanca. Doña Blanca, bueno. Omar Gutiérrez ahí. Doña Blanca, la harina más suavecita, más blanca, la que sabe más rica, la que rinde más. Ayer, hoy y siempre, la doña de las harinas. En Apostemos, tu casa de apuestas deportivas, hace tus apuestas desde 10 lempiras en nuestro 2700 punto loto a nivel nacional. O ingresa a www.apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Con McDel Express la limpieza se vuelve sencilla y efectiva. Nuestros productos son innovadores y están diseñados para brindarte resultados profesionales en cada tarea de limpieza. McDel Express, tu aliado confiable en productos de calidad.
Llama al 3176-2185, visita nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como McDell Express y encuentra tu tienda más cercana. Bonhoeffer, una nueva marca que ha llegado para conquistar Honduras. Máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio. Para usar en jardinería, construcción y agricultura, mantente conectado en nuestras redes sociales donde te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. Bonhoeffer, una marca que llegó para conquistar Honduras. Llámanos al 9499-7535. Bonhoeffer, patrocinador oficial del Club Deportivo Maratón. Es que bonita la camiseta de Bonhoeffer. Me gusta, ¿no? Roca. Está bonita, fíjense que... Sí, la acepto. No, no. Es la camisa del modelo. Mira ahí. Bonhoeffer, ¿ves? También, no, no. Ahí está, Bonhoeffer. Está bien. Está bonita, fíjate. Te la pones. Traenos. No, decirle a la gente de Bonhoeffer que nos traiga a todos. Vamos a traer ahí para establecer un día Bonhoeffer aquí. Bonhoeffer. Si en tu empresa o negocio necesitas montacarga y equipo de elevación, no busques más y ven a Monservi. Contamos con renta de montacargas desde 5.000 a 36.000 libras. Renta de grúa en plataforma para trasladar maquinaria, equipos y hacer rescates móviles. Renta de equipos de elevación tipo tijera y brazo con personal preciso y altamente capacitado. Llámanos al 8830-0987 o al 2516-0171 o ingresa a nuestra página web www.monservi.com. Es momento de levantarnos con Monservi. Con las dos manos arriba, haciendo el paso del Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes. No nos cambies. Con Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Apostá y ganá en los 2.700 puntos Loto a nivel nacional y en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Con Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Arma tu combinada desde 10 lempiras en los 2.700 puntos Loto a nivel nacional y en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Selecta es tortillas más suavecitas. Selecta es la de mayor rendimiento. Selecta es la única 100% integral hecha con las mejores cosechas de maíz blanco. Selecta es el verdadero olor y sabor a maíz. Una harina más fina, más saludable, más rica. En pocas palabras, Selecta es la mejor. Selecta, la harina de maíz con sabor a tradición. Quiero despertar, tengo una cama Aurora. Quisiera dormir más, qué rica mi cama Aurora. Te cuento que fue mi mejor decisión y ahora duermo mejor. Te garantizo, amigo, que a buen precio. La calidad es mayor, la mejor calidad, camas Aurora. La mejor variedad, camas Aurora. Mejor despertar con camas Aurora. Buscas calidad en ventilación o iluminación para ese proyecto que vas a empezar, para tu empresa, para el hogar. Celstor tiene todo lo que quiero en material eléctrico. Celstor es lo que necesito. Todo lo que necesitas para proyectos industriales, comerciales o residenciales. En Celstor encontrarás variedad y calidad. Visítanos. San Pedro Sula, Avenida Juan Pablo II y Avenida Circunvalación, Santa Rosa de Copán y La Ceiba. Celstor. Una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras. Esto es Bonhoeffer. Máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio, para usar en jardinería, construcción y agricultura. Además, esta marca está ya en la camiseta de uno de los equipos más queridos de este país, en la camiseta del Maratón. Mantenete conectado a este perfil, aquí te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. De Bonhoeffer, una marca que llegó para conquistar Honduras. ¿Buscas una solución rápida y eficiente para la limpieza? Descubre McDell Express, tu aliado en productos de limpieza de calidad. Con McDell Express, la limpieza se vuelve sencilla y efectiva.
nuestros productos innovadores están diseñados para brindarte resultados profesionales en cada tarea de limpieza, desde detergentes hasta desinfectantes. En Magdela Express tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. Llama al 3176-2185 o visita nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Magdela Express y encuentra tu tienda más cercana. Continúan en Diunsa los días más baratos del año. Tablet Daokin 10.1 pulgadas oferta 1990 lempiras. Microondas Digital Frigider 1990 lempiras. Bicicleta Racer número 12 1290. Licuadora Super Chef con jarra de vidrio oferta 790. Sistema de sonido Tecno con Bluetooth a 2490 cuota 102 lempiras. Y muchos artículos más en los días más baratos del año. Diunsa, lo mejor siempre. Bazar Emma número 1 y Bazar Emma número 2. Venta de artículos para el hogar al por mayor y menor, como ser electrodomésticos, muebles, roperos, camas, estufas, televisores de las mejores marcas, lavadoras, mini split, ventiladores y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 2552-1736. Entrega inmediata. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Bazar Emma, Cuarta Avenida, 5 y 6 Calle. Te esperamos de lunes a domingo. Síguenos en Facebook como Bazar Emma. Ahora en Camosa, UD Trucks, herencia japonesa en las carreteras de Honduras. En un mundo donde cada segundo cuenta, el camión Croner de UD Trucks es lo que usted necesita. Diseñado con motores de alto torque, capacidad de carga útil de 7.5 a 12 toneladas, con chasis reforzado y con opción a diferentes tipos de transmisión que se ajustan a sus necesidades. Con un respaldo de postventa inteligente y más fácil, un mantenimiento más eficiente. Con el camión mediano Croner, mantenga su negocio en movimiento. Distribuidor exclusivo Camosa. Familia, este fin de semana nos vamos de viaje. ¿Tu carro no arranca? Te ofrecemos flota vehicular del año, mantenimiento al día, seguridad y garantía, calidad de servicio. Renta hoy tu carro de manera fácil y rápida desde www.hertzhn.com y comienza una nueva aventura. Hertz, somos número uno en llevarte a tu destino. Cercargo Express, tu socio estratégico en la cadena logística. Nos respaldan más de 14 años de experiencia. Con nuestro servicio de exportación, puedes enviar vía aéreo a Estados Unidos y resto del mundo. Lo que necesites, artículos personales, documentos, pasaportes, medicamentos y devoluciones de tus compras. Obtén tu casillero ya, es totalmente gratis. Encuéntranos en redes sociales como Cercargo HN. Llámanos al 2560-2000 o escríbenos vía WhatsApp al 9652-2438. Cercargo Express, rápido, seguro y económico. Continúas escuchando los líderes en deportes. Panorama Deportivo. Líder. Continuamos en su programa Panorama Deportivo, 12 con 38 minutos. W Standard, esta marca viene para revolucionar el mercado de los aceites en nuestro país, tanto para carros como para motos. Tus motores funcionarán más suaves, serán más eficientes con una vida útil más grande y reduciendo esos problemas que nos salen tan caros. Llámanos al 9687-7358. W Standard. Ya disponible para los catrachos. Yo siempre me gusta recordarle, o a mí siempre me gusta recordarle y aconsejarle a la gente que tiene maquinaria pesada, que tiene volquetas, buses, camiones, tractores, que tiene todo este tipo de vehículos, y si necesita repuestos de calidad, pues vayan a Camosa, hombre, porque en Camosa están los repuestos Vapormatic, que están fabricados bajo los estándares de calidad John Deere. Son los únicos, las únicas sucursales a nivel nacional que tienen este tipo de repuestos Vapormatic. Pueden encontrarlos en cualquier sucursal a nivel nacional de Camosa, porque somos Camosa, somos construcción. Y también quiero hablarles de Celestor. Ven a Celestor y encontrarás los materiales eléctricos que necesitas, lámparas eléctricas y lámparas solares, ventiladores y herramientas para tus proyectos industriales, comerciales y residenciales. Si tu proyecto es electrificar una residencial, Celestor te proveerá desde un transformador y también los cerrajes eléctricos.
Y si tu proyecto es industrial, ven a Cell Store porque es nuestra especialidad. Estamos ubicados en San Pedro Sula, en el Boulevard Juan Pablo II, Avenida Circunvalación, y también en Santa Rosa de Copán y en el bello puerto de La Ceiba. En Cell Store somos completos. Cell Cargo Logistics, tu socio estratégico en la cadena logística, más de 17 años de experiencia, nos respaldan con opciones versátiles y confiables. Con nuestro servicio de exportación puedes enviar vía aérea a Estados Unidos y al resto del mundo lo que tú y tus familiares necesiten, como artículos personales, documentos, pasaportes, medicamentos y devoluciones de tus compras. Obtén tu casillero gratis, encuéntranos en redes sociales como Cell Cargo Logístico, llámanos al 2560-2000 o vía WhatsApp al 9652-2438. Cell Cargo Logístico, rápido, seguro y económico. Tenemos en comunicación a Mónica de Loto. Mónica, buenas tardes, qué gusto de saludarle, qué buena noticia nos trae hoy de Loto a nuestros televidentes y radioescuchas. Feliz tarde, qué alegría estar con ustedes acompañándoles siempre de parte de Loto, trayéndoles buenísima información. Como les mencionaba, esto es algo que yo creo que ninguno de los televidentes y radioescuchas se quieren perder porque hoy es noche de Loto Super Premio y no me van a creer el monto en este momento. Les cuento que no tuvimos ganador el pasado sábado, entonces para hoy el monto son 16 millones de lempiras con doble y 8 millones de lempiras con jugada sencilla. Así que solo en este momento deténgase un minuto ahí en cabina y también a los radioescuchas y los televidentes, deténganse a pensar un minuto todo lo que podrían hacer con 16 millones de lempiras. Es un monto increíble que no queremos que dejen pasar y que vayan ya por su boleto de Loto Super Premio. Como que subímele aquí para que escuche también Gustavo Roca, hombre, que quiere escuchar que son 16 millones los que tiene Loto para todos ustedes y 8 millones también, ¿no? ¿Qué deben hacer para convertirse en millonarios? Mi querida Mónica. ¿Aló? Está reconectando la llamada. Mónica, ¿me escucha? Una vez yendo a un punto de venta. Hola, hola. Sí, ahora sí le escucho. Bueno, les contaba que lo único que tienen que hacer es sencillo, solamente tienen que ir a uno de nuestros puntos de venta y pedir su boleto de Loto Super Premio. Recuerde que puede obtener jugada doble por 20 lempiras o jugada sencilla por 10 lempiras, pero con doble se puede ganar 16 millones de lempiras, así que yo le invito para que no pierda la oportunidad, que por esos 10 lempiras más se pueda ganar 16 millones de lempiras. Queremos tener un nuevo millonario, así que es momento de que tome la decisión de ir por su boleto de Loto Super Premio. Recuerde que lo único que tiene que hacer es elegir 6 números del 01 al 33, así que este es el momento para que los piense bien. 6 números del 01 al 33 los elige, o usted puede también elegir su jugada al azar, o si la quiere al azar también, o la puede elegir usted escogiendo esos 6 números, y así está participando ya por su boleto de Loto Super Premio, que está en 16 millones de lempiras en esta noche. Recuerde que a las 9 de la noche es el sorteo. Tenemos mucha emoción, estamos ansiosos y contentos de este monto que sabemos que a muchos les emociona también, y queremos tener un nuevo millonario, así que les invito para que no dejen pasar esta oportunidad. Claro que sí. Y ya para terminar, ¿cuáles son las opciones para comprar ese boleto naranja que puede convertirnos en millonarios? Por supuesto, recuerden que a nivel nacional ustedes pueden obtener su boleto de Loto Super Premio, pueden obtenerlo también a través de nuestras billeteras electrónicas, en línea en loto.hn. Recuerden que pueden obtener dobles si así lo gustan, o jugadas sencillas. Son 16 millones de lempiras para esta noche, así que no dejen pasar la oportunidad. Les invito, queremos tener nuevamente, les reitero, un nuevo millonario, y qué tal que sea uno de nuestros radioescuchas de este momento, de nuestros televidentes. Así que les invito para que vayan por su boleto. Es muy fácil, rápido, también pueden hacerlo por mensajito al 555, así que no hay excusa. Esta es la noche en la que usted se puede ganar 16 millones de lempiras con Loto Super Premio, así que no lo piense mucho, no lo piense más, y ya vaya por su boleto al punto de venta que tenga más cercano, y recuerde pedir su jugada doble para que participe por esos 16 millones. Muchísimas gracias, Mónica de Loto. Le agradecemos por la comunicación. Nosotros seguimos aquí
en Panorama Deportivo. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos aquí platicando con ustedes acerca de toda esta temática, ¿verdad? Del fútbol nacional. Nos dice don Néstor, Luis, ¿qué opinión tiene usted de la selección sub-23? Dice que va para los Panamericanos. Sin un entrenamiento, sin un partido de fogueo, además no dieron seguimiento a los jugadores de la sub-20 que fue al Mundial. Estos directivos son malos, dice Néstor. Bueno, hay una negativa, ¿verdad?, de presentarse al microciclo. De parte de los equipos, ¿verdad? No más de los jugadores del maratón, ¿no? Porque hay tres jugadores del maratón o cuatro. No, entiendo que son todos los equipos al final, ¿verdad? Al final todos. Sí. Bueno, pero es que si repasamos la lista, chamaco, hay variedad. Bueno, es que maratón, si se le convocan, se enoja. Y si no le convocan, también se van a enojar. Sí, pero entonces, la mayor. No, pero, no, es que estos son sub-20. Ya sé, son sub-23. Sí, son 23. Pero y la mayor no le convoca. Pero es que es igual. Estos jugadores son, potencialmente, igual. Son potencialmente convocables pero para, no selecciones, convocan. Para selecciones mayores. Javier Arriaga. No los convocan. Fíjate que te voy a decir algo. Hay jugadores que a mi ver no deberían ni estar en esta selección sub-23. No. O sea, para mí Samuel Elbir, no, solo por el gol que le metió al Motagua, no sé si eso le habrá valido. Para Jeffrey Miranda también. Jeffrey Miranda es otro que no, para mí no entra. Hay mejores jugadores, repasando algunas listas, hay mejores jugadores ahí. Y el que debía de estar del maratón no está, que es Isa Castillo. Sí, correcto. Después, mira, estoy de acuerdo. Ayer te salió Nazar a denunciarlo. Salomón Nazar. Mira, la convocatoria es, dice el amigo. ¿A denunciar qué? A denunciar que es el jugador joven más importante de la Liga Nacional y que no está entre los seleccionados. Y es verdad, pues. Y eso es una realidad. Son cinco mundialistas que fueron a Argentina y que no están. Él no tiene la continuidad que tenía en maratón. Yo no sé. La culpa de él también, porque ha limitado. Pero buen punto lo que dice Chamaco, no lo pone él. Dice, no, y le preguntaron, ya vamos a leer lo que dijo el profe Nazar. Dice el aficionado del que leyó el comentario de Chamaco que no le han dado continuidad a los muchachos de la sub-20. Pues le digo que de la selección que va a los Panamericanos está Jorgen García. Estoy viendo la convocatoria de los Panamericanos. Jorgen García, portero, fue al Mundial Sub-20. Fue Javier Arriaga. Fue Julián Martínez. Fue Anfroni Tatum. También fue David Ruiz. Fue Carter Boden. Fue Marco Aceituno. Y también fue Jeffrey Macías. 18 jugadores. Sí, entonces hay algunos que obviamente no van a entrar en la lista, porque al final esta lista de los Panamericanos, recordemos que es corta también. 18. Sí, son 18. Uh-huh. Y para el Mundial fueron 21 o 23. No recuerdo. Pero fueron más de 20, sí. 20, 21 o 23 fueron. Entonces, al final no todos van a entrar. Lo de el profe Nazar, ayer el profe Nazar habló y dijo que... le preguntaron que si le sorprendió la no inclusión de Isaac Castillo en la nómina de los Juegos Panamericanos y dijo, sí, él se merecía estar ahí, fueron referentes para la clasificación a los Juegos Panamericanos y tuvo que estar. Entonces le preguntan, ¿le habrá pasado factura que casi no ha tenido participación con el maratón en el torneo? Que lo que decía Chamaco. Y respondió, ha jugado poco, pero al nivel sub-22 hubiese sido un elemento importante. Podía cumplir un papel importante, dice. Pero es que fíjate Nazar. Que mira, yo a este muchacho es un caso especial, ¿verdad? Como lo que hablábamos de Arriaga, que son jóvenes que ya se ganaron un puesto. Vos ya no los ves como esos novatos, como esos jóvenes. No, correcto, sino que ya no. Tienen un puesto. Exacto, no se ha ganado. Mucha madurez. No, Isaac era titular. Sí, Isaac era titular. Pero entonces, el hecho que no le gusta nada es otra cosa. El hecho que deje de jugar, ¿qué te quiere decir? Lo más lógico que bueno, puedes decir es que haya bajado su nivel y que por eso el técnico no lo pone. Sí, porque, no, mira, para mí le preguntaron. A Odín Ramos ni juega ni lo pongo las reservas. Le preguntaron también. Porque entendemos que ningún técnico va a dejar afuera a alguien que es bueno. Le preguntaron también. Entonces, si bajó nivel, entonces eso da pie para que no la convoque. Pero el nivel de Gilmar Peña no es bueno, ni él tampoco. Ah, pero ese es a tu gusto también, pues. También le preguntaron, ¿por qué Isaac Castillo no es titular en maratón? Le preguntaron ayer al profe Nazar. Hay otros elementos que lo han hecho muy bien y con la llegada de Cristian Sacasa se ha complicado más la participación porque ¿quién? En esa posición Jeffrey Miranda, se mejor estaba que Isaac Castillo. Desempeñando, dice no, creo Nazar. Yo. Ni Samuel Elbir tampoco. Y hablando del tema de Gilmar Peña, que dice el monstruito Acosta, ¿qué función desarrolla Gilmar Peña en el equipo, ya que la afición lo critica mucho? Mira. Y él respondió, permítame, chamaco. Es difícil complacer a todos. Es difícil. Bueno, lo voy a leer rápido. Dale. Es difícil complacer a todos. En la parte táctica, él cumple un rol importante. Se entrega por completo en el balón aéreo. Es peligroso. Es cierto que no ha hecho goles, pero provoca opciones. Lo mismo pasa con Alan Vanegas. No lo quieren, pero solo uno que está dentro sabe lo que nos pueden aportar. Ellos están preparados para este Ahora, tipo mira, de situaciones. Ahora, mira, el caso de Isaac. No sé, ¿verdad?
a veces es complicado, pues. Porque ¿Usted qué opina de él? ¿Es buen jugador, le parece? Sí, me parece un buen jugador. Entonces, ¿qué pasa? No sé, los técnicos se tienen que sentar con la junta directiva, ¿verdad? Y saber cuáles son los objetivos que persiguen. ¿Sí o no? Si es el número 7 de Maratón, pues imagino pero que es el equívalo. Pero es un tema bien raro. Porque es que el Maratón sí. puede estar cerca de vender. ¡Correcto! Exacto. Entonces si después tienes que alinearte pues, con los objetivos del equipo. Pero después mira, del Mundial ahora, llegaron para... Pero si su esquema no le sirve, no le gusta. Pero te digo, tenés que alinearte, pero tenés que tener claro. Miren, señores, yo sí si se lo puedo poner a jugar, pues, pero yo creo saquemos, que aquí estamos... Para. Él entendido. Dice que en el juego aéreo Kilmer Peña le da muchísimo. Y es que es realidad. Y eso es realidad. Bueno, pero ¿cuánto gol de cabeza ha metido Maratón? Pero es que tenés que ver, es el tema de... De ganar el segundo de funcionalidad. Pero Roberto Moreira goleaba. Pero el tema de Roberto Moreira. Roberto Moreira no era un 9 natural. Él se tiraba, salía del área a buscar el balón. Era un colaborador, un obrero. A veces usted evalúa, por ejemplo, ahorita, ¿cómo se llama? Ausbendi de Motagua. Empezó sin meter gol. Pero él estaba teniendo buena participación. Porque colaboraba para otro. No se discute. Vos lo contrataste como goleador. Pero bueno, es cierto, tenés que esperar. Ya ahorita él tiene una cuota buena de goleo. Pero en ese momento que no estaba bien, pues valoraba que decía. Pero, para mí Kilmer no le da nada. Exacto, en el juego aéreo. En Maratón, Roca dice que sí, pero yo no sé. Por ejemplo, Ausmendi tenía muchas virtudes. Todas las virtudes menos el gol. Apoyaba en todo. Y Kilmer Peña en el juego aéreo, pero no puede ganar un pase, no puede mover una pared. No puede. Técnicamente. Lento, sí, no le genera nada. Fíjate Maratón. Que yo. Lo poco que vi del virus, no sé contra qué equipo, pero lo vi. Me gustó más de lo que Kilmer ha hecho en todo el torneo. La sesión pida que el virus juegue más. Claro. Él es delantero. ¿Y entonces? ¿Cómo lo va a comparar con Isaac? Con Isaac. Lo que pasa es que el aporte ofensivo que te da Isaac... Él hacía la comparación de que... Ah, por las manegas. Le hicieron otra pregunta. Porque la gente no lo quiere. Claro. La gente no lo quiere. Imagínate a las manegas cómo va a sentar al Chelito no Martínez. Aquí, pero que da características de él que no tienen que ver también. Con lo que estamos hablando. Lo que pasa es que en el entrenamiento a las manegas se ha de partir, igual que Kilmer. Es que lo de Alan está bien, pues yo lo entiendo. Pero Kilmer yo creo que no entraba en este momento. No, fue una pregunta que le hicieron a él. Aparte. Pregunta aparte. No, Isaac. Lo leyó muy rápido, Roca. No, lo que Roca preguntó fue cuál es la función de Kilmer Peña. ¿Qué función desarrolla Kilmer Peña en el equipo, ya que la afición lo critica mucho? Sí. Es difícil complacer a todos. En la parte táctica, él cumple un rol importante. Ya, estamos con Isaac. Te estás preguntando por Kilmer. Estamos hablando de la sub-23. ¿Por qué Isaac Castillo no es titular en Maratón? Le preguntan. Está, pues. Hay otros elementos que lo han hecho, y elementos se refiere a jugadores, ¿no? Obvio. Hay otros que han hecho muy bien. Y con la llegada de Cristian Sacasa se ha complicado más la participación porque en esa posición se estaba desempeñando. Mira, y después hay cosas que uno desconoce, ¿verdad? Yo he entendido también de que el caso de Odín, que es un muy buen jugador, también ha bajado mucho. No. ¿Vos tenés problemas? Hay un problema disciplinario que vos ya lo conoces. Bueno, entonces, sencillo. Si bajas en lo disciplinario, obviamente vas a bajar en lo deportivo. Obvio, porque no tenés continuidad, pues. Y lástima, ¿verdad? Porque era un jugador determinante. No, pero para mí Maratón debería acatarle eso a Nazar, porque o sea, Castillo es un jugador a futuro. Obvio. Una promesa. Y lo estás limitando. Ya no va a los Panamericanos, probablemente. No fue ni considerado por nunca los microciclos. Pero por lo mismo que vos estás apuntando, porque no lo mete Omar. Exacto, debería. Debería la directiva. La exposición que hay ahí, imagínate, para el jugador. Si Isaac Castillo después del Mundial fue buscado por varios equipos de la MLS, ¿no, Rock? Si a vos te preguntaron, sí, chamaco. Sí, el Philadelphia Union fue uno de esos y también el Nashville. Tengo chamaco, que aquí fue que andaba. Uno de los que sobresalió junto con. Vos que andabas con los escauteadores te preguntaban bastante por él. Sí, fue uno de los que sobresalió al final. Y los mejores jugadores, Tomás Sorto, que es el capitán, y Isaac Castillo no están. Isaac. En este Mundial. Pero Tomás Sorto juega poco con Maratón. Por eso te digo. Dice Omar Tabora, aunque parezca grosero, pero ese portero Jurgen lo llevan por tener proceso. ¿Lo llevan por tener proceso? Se preguntan. Me huele al portero de Olimpia que llevaban a todos lados hasta la mayor y realmente no son grandes porteros. El apellido de Olimpia creo que es apellido Huití. No sé qué le ven a ese portero García. Oíme, estoy ¿y completamente llevan? De acuerdo en Omar, con Omar Tábora. Yo no sé ni Alex Naid Huití ni Jurgen García son unos porteros que tienen buena prensa, garantía. Roca. ¿Por qué buena lleva... No sé si buena prensa, pero. Mira, este otro mensaje es interesante. Espérate, que Omar quiere decir algo. Espérame. ¿Que ¿Por qué se lleva Facuse? ¿Se puede llevar un refuerzo? Facuse, ¿cómo? Se puede ver un refuerzo a los Panamericanos. Pero él cumple la edad, creo. Él cumple la edad. Él es 2000, se puede. Facuse. Sí, rapidito un mensaje acá. Hola, Diógenes, dígale a Roca que tanto Samuel Hervir como
Jeffrey Miranda fueron parte de la selección que jugó en El Salvador en la sub-22. Sí, no, pero es Enrique Fascu, usted tiene 24 años, de 98. ¿Es refuerzo? Imagínate a quién llevan de refuerzo. No va a ni jugar. Yo creo que no va a jugar. Es como a los Juegos Olímpicos, se pueden llevar de refuerzo. Pero llevar realmente, ¿por qué es que tiene 23 años? No, yo no lo llevo, a Facuse no lo llevo. Yo mejor te llevo a Marlon Licona, de refuerzo. Este mensaje siempre en referencia a lo de Isaac. Recuerde que Isaac lo han cambiado de posición también, hay que sumarle eso. Comenzó como volante central y ahora lo ponen de extremo por izquierda y es derecho. No, yo siento que la llegada de Salomón Nazar ha estancado la evolución de Isaac. Sin duda. Yo recuerdo ese partido de Isaac Castillo en un clásico cuando era la España en el Olímpico, que él entró y Maratón remontó. Bueno, fue el torneo anterior. Aquí me regañan, me dice, deje de hablar de Maratón, los demás no son titulares, por eso. Pero del Real España no dice nada, me dice. El Real España, va a Calder Boden, que es titular, Cindy, y a Florenta Tom, que es titular también. Programa. Los dos titulares. Me regañan por estar hablando del maratón. No, yo estoy hablando dice nada Ronnie, maratón, ¿cuál malo, es la Willy? Mejor característica de Isaac Castillo, dice. Póngame la canción del maratón por eso, Willy, por favor. Yo no le veo mucho, dice Ronnie. No. ¿Qué dice? Isaac Castillo. ¿Cuál es la mejor característica de Isaac Castillo? Que él no le ve mucho, dice. Crea bastante juego Isaac Castillo. Pide el balón, asociativo, baja bastante pedir el balón. Muy bueno Isaac Castillo también. También tiene gol, tiene llegada. Tiene muchas cualidades. Jugaba en el medio mixto, ¿verdad? Porque sí, es también mixto. Él contribuye en la parte ofensiva y también defensivamente lo hace. Incluso se adapta, ¿verdad? Ahorita nos mencionan posiciones que no, pero en el premundial a él lo ponían enfrente de los contestantes. ¿Sabe, que hay un problema también? Que no nos parecía la pensando posición. Pensando en exportación de estos buenos elementos hondureños, hay un problema y es la estatura. ¿Sí? Yo hablaba con alguien y me dígale decía, lo mismo a Messi. Y me, no, obviamente. No, pero otro mundo, sí, la calidad. Sí, pero me estaban diciendo que Jorge Álvarez, con todo lo que ha venido haciendo los últimos 2-3 años, ya estuviera en Europa. Pero que la estatura no le ayuda. Fíjense que más que la estatura, yo creo que es el pasaporte al final, ¿verdad? No, obviamente el pasaporte pesa demasiado. No clasifiquemos a mundiales, las posibilidades se reducen. Salió Edwin Rodríguez y costó, no salió Jorge Álvarez. Edwin Rodríguez me decían también que costó llevarlo a Europa por el mismo tema, por la estatura. Y al final tiene la oportunidad de estar en Europa y se regresa. Roca, le quiero hacer una pregunta. Dígame. Yo sé que cualquier hora es rica para tomar café, ¿verdad? Pero ahorita, así, ¿verdad? Ahorita, chamaco. Más café, Willy, con ese olor cuando usted lo está preparando. Pregúnteme con preguntas. Una tacita de café bien preparada. Con el clima, con este clima. Hoy me invitan un café. Yo creo que la persona que me lo tiene que invitar... Que sea más café, Roca. Que sea más café. Ojo, hoy me lo invitan en la tarde. Vamos a ver si es cierto. Sí, porque más café, el café de tradición en Honduras que te acompaña en todo momento. Más sabor, más café. Síguenos en Facebook e Instagram como Más Café HN. Recomendarles a todos que aprovechen nuestras promociones y descuentos especiales en Magdel Express para disfrutar de una limpieza impecable a precios increíbles. Magdel Express, tu aliado confiable en productos de limpieza de calidad. Llama al 3176-2185, visita nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como Magdel Express y encuentra tu tienda más cercana. Dicen ahí esos escauteadores que andaba chamaco, ¿cuántos se llevaron? Dicen. Ninguno. No, hombre, es que no crea que ellos lo vienen a llevar. Ellos dan seguimiento. Sí, dan seguimiento. Seguimiento. Y en este caso, por el nivel del torneo, que era estamos hablando de un premundial. Pero de ahí yo platiqué con ellos y la liga nuestra no existe, así de simple, para ellos no existe. Claro. ¿Y por qué no recomienda a la tornante de izquierda usted? Yo te voy a recomendar a Monservice. Más como escudo. Si en tu empresa o negocio necesita montacargas y equipo de elevación, no busques, prepárate las otras palabras, no busques más y ven a Monservice. Contamos con renta de montacargas desde 5.000 a 36.000 libras, renta de grúa de plataforma para trasladar maquinaria, equipos y hacer rescates móviles, renta de equipos de elevación tipo tijera y brazo con personal preciso y altamente capacitado. Llámanos al 8830-0987 o al 2516-0171 o ingresa a nuestra página web www.monservi.com. Es momento de levantarnos con Monservi. Ven a SciCon este mes de octubre y adquiere lo mejor en tecnología con nuestro October Tech. Las mejores promociones en laptops, tablets, televisores, parlantes, son los mejores gamers. Gadget. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como SciConHN, visitar nuestra página web como www.sciconhn.com o realizar sus consultas a nuestro WhatsApp al número 25440124. SciCon te ofrece soluciones. ¿Qué es? Gadgets Gamers. Gadgets Gamers. Solo lo encuentra en SciCon. Es duro por inglés, ¿va? Ah, pero ahí va. Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes.
¡No nos cambies! Selecta es tortillas más suavecitas. Selecta es la de mayor rendimiento. Selecta es la única 100% integral hecha con las mejores cosechas de maíz blanco. Selecta es el verdadero olor y sabor a maíz. Una harina más fina, más saludable, más rica. En pocas palabras, Selecta es la mejor. Selecta, la harina de maíz con sabor a tradición. ¿Buscas mantenimiento industrial o residencial contra plagas o roedores? En Fuminor somos especialistas con más de 40 años de experiencia en el ramo. Le brindamos un servicio eficiente, confiable y saludable. Porque nos interesa garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Somos una empresa en el campo de la fumigación. Estamos siempre a la vanguardia de la implementación de los mejores productos y técnicas de fumigación a nivel internacional. Nada de roedores, nada de contaminación. Fuminor tiene el control. Contáctanos a los teléfonos 9823-2662 o 2564-3327 o al correo fumigadorafuminor@yahoo.es. Si en tu empresa o negocio necesitas montacargas y equipo de elevación, no busques más y ven a Monservi. Contamos con renta de montacargas desde 5,000 a 36,000 libras, renta de grúa en plataforma para trasladar maquinaria, equipos y hacer rescates móviles, renta de equipo de elevación tipo tijera y brazo, con personal preciso y altamente capacitado. Llámanos al 8830-0987 o ingresa a nuestra página web www.monservi.com. Es momento de levantarnos con Monservi. Entrena como un profesional en Gimnasio El Gym. Ponete en forma y logra tus objetivos personales con los que saben, porque el gym es el gimnasio de los campeones. Entrenamiento de alto rendimiento y rehabilitación de lesiones con la conocida Consuelo Walter Steer. Además, clases de cross training y boxeo. Ubicado en Avenida Circunvalación, contigua al lado Sarita. Síguenos en nuestras redes sociales como el Gym HN. Bazar Emma número 1 y Bazar Emma número 2. Venta de artículos para el hogar al por mayor y menor, como ser electrodomésticos, muebles, roperos, camas, estufas, televisores de las mejores marcas, lavadoras, mini split, ventiladores y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 2552-1736. Entrega inmediata. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Bazar Emma, Cuarta Avenida, 5 y 6 Calle. Te esperamos de lunes a domingo. Síguenos en Facebook como Bazar Emma. Hola, te invito a conocer W Standard. Esta marca viene para revolucionar el mercado de los aceites en nuestro país, tanto para carros como para motos. Tus motores funcionarán más suaves, serán más eficientes, con una vida útil más grande y reduciendo esos problemas que nos salen tan caros. W Standard, ya disponible para los catrachos. Voy a ser como la llanta que deja huella en el camino. Rueda con perseverancia donde la lleva el destino. Y va por calles de asfalto, de tierra o cemento. Le da la vuelta al mundo y siempre está en movimiento. Sin temor a desgastarse, frena cuando es el momento. Oh, la chela. Voy a ser como la llanta de Venga a Yantilandia de Reencauchador en Frío Sula. Distribuidores exclusivos de las marcas GT Radial, Champiro, Savero, Adventuro y Max Miller. Venga a Yantilandia y llegue lejos. Cada vez más cerca de ti. En San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Tocoa, Siguatepeque, Puerto Cortés, El Progreso y Choluteca. Buscas calidad en ventilación o iluminación para ese proyecto que vas a empezar, para tu empresa, para el hogar. Celstor tiene todo lo que quiero en material eléctrico. Celstor es
lo que necesito. Todo lo que necesitas para proyectos industriales, comerciales o residenciales. En Cell Store encontrarás variedad y calidad. Visítanos. San Pedro Sula, Avenida Juan Pablo II y Avenida Circunvalación, Santa Rosa de Copán y La Ceiba. Cell Store. Continúas escuchando Los Líderes en Deportes. Panorama Deportivo. Panorama Deportivo. Líder, 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 líder. Chamaco, chamaquito. 12:54. Continuamos con su programa Panorama Deportivo. Adiós, ¿me escuchó? Yo quiero, chama, aquí que en el corte a mí me gusta siempre ilustrar a mis compañeros con clases de fútbol, pero bueno, ahora quiero ilustrar a los oyentes. Espérenme, vamos a aclarar bien, de fútbol no, de estadística, diga. De muy fútbol, diferente. Sí, fútbol y estadística. Pero te dio una tecla ahí con tu información en Transfer Market. Roca, ¿cuántos millones salía? 47 millones. Si estuviéramos vendido ahorita. No, los goles. No, 47 millones valía, chamaco. Mire, a mí como me gusta ilustrar a mis compañeros en cuanto a fútbol y en cuanto a estadística, con conocimiento. También quiero ilustrar a los oyentes que tienen esas maquinarias pesadas. Vengan a Escomosa para que compren sus repuestos de calidad, porque ustedes saben que un gran proyecto necesita grandes soluciones. Y en Escomosa te las brindan. Así que pueden buscar... pueden buscarnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Escomosa, para que hagan sus cotizaciones y busquen y compren los mejores repuestos que están en Escomosa. Ser Cargo Logístico, tu socio estratégico en la cadena logística, más de 17 años de experiencia, nos respaldan con opciones versátiles y confiables. Con nuestro servicio de exportación puedes enviar vía aérea a Estados Unidos y al resto del mundo lo que tú y tus familiares necesiten, como artículos personales, documentos, pasaportes, medicamentos y devoluciones de tus compras. Obtén tu casillero gratis, encuéntranos en redes sociales como Ser Cargo Logístico, llámanos al 2560-2000 o vía WhatsApp al 9652-2438. Ser Cargo Logístico, rápido, seguro y económico. En Apostemos, tu casa de apuestas deportivas, hace tus apuestas desde 10 lempiras en nuestro 2700 loto a nivel nacional o ingresa a www.apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. En Magdel Express encuentras desde detergentes hasta desinfectantes. Tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. Llama al 3176-2185 o visita nuestras redes sociales en Facebook o Instagram como Magdel Express y encuentra tu tienda más cercana. Recomendarles a todos que en Monservi tenemos todo para todo. Para todos, y si en tu empresa o negocio necesitas montacarga y equipo de elevación, no busques más y ven a Monservi. Contamos con renta de montacarga desde 5,000 a 36,000 libras. Renta de grúa en plataforma para trasladar maquinaria, equipos y hacer rescate móviles. Renta de equipo de elevación tipo tijera y brazo con personal preciso y altamente capacitado. Llámanos al 8830-0987 o al 2516-0171 o ingresa a nuestra página web www.monservi.com. Es momento de levantarnos con Monservi. Por cierto, ayer estuve en Monservi y se compró nueva flota de montacargas. Así que pendientes para toda la gente de Monservi. Bueno, mensaje dice, no es tanto la estatura, creo que le falta trabajo muscular y de potencia, cosa que no se trabaja en los equipos hondureños. Esto con relación a la venta de jugadores, ¿verdad? Sí, bueno, saludos también a la gente. Muchas gracias a la gente que siempre está conectada en Facebook con nosotros. Dice Harry García Suazo. ¿Quién es ese? Algún oyente. Con mucho dolor se le escuchó a Roca decir doblete de Messi. Dice Joel Maldonado, Roca parece loco publicando que CR7 anota goles a Chipre, Kazajistán, Finlandia y así. Messi mete 2 goles a Perú de visita y lo hace como cuando el Choco anota con la selección. Ángel Vázquez dice, sería bueno que hablaran de esa convocatoria improvisada que llevan a los panamericanos. Facusé, qué cuello el de ese muchacho haciendo horrores. Y te premian, y Gerson Chávez a pasear, Isaac Castillo y Osorto de la España vetados. Dice Marvin Javier Ávila, con las recomendaciones de Chamaco, ¿cómo se los iban a llevar? Dice. No. Se emocionó. Hasta se burla de vos, de Tebasuki. ¿No? Dice, voy a poner esta nota de vos, pero bueno, termina ahí. No, y el último comentario que está cayendo aquí dice, Enrique Sánchez, no entiendo cómo el Motagua
reprograma fechas y el Deportivo Saprissa juega la Copa Liga y la Copa Centroamericana. Hasta vendió toda la taquilla para la por final. Por eso es grande, el más grande de Centroamérica. Y hablando de eso, por ejemplo, Motagua reprogramó su partido contra UPN porque tenía 3 seleccionados, ¿verdad? Y Maratón tiene 4 y España tiene 3 y no veo que ande con lo de Motagua, por eso es que están mal. Quiero saludar a Licona Castillo que nos manda esta nota de voz y también saludar a Giancarlo Caballero que siempre está pendiente de Panorama Deportivo, el odontólogo Giancarlo Caballero. Vamos a poner acá esta nota de voz. Saludos, Diógenes, saludos a todos en cabina. Hombre, para informarte que con Camusa estamos haciendo la remodelación de las oficinas acá en el 289 de la Monroe Street en Pasay. Sí, saludos para Licona, el presidente de la comunidad de Gustavo Rocco. Mira, no vale nada trabajando. Que me mandan a mí para que pongan los mensajes de voz. Otro rollo, Licona, de repente va a estar contratado. Camosa, perdón, Camosa. Licona, escríbame el 31-91-74-77 para girarle el cheque del pago del... ¿De este mes? No, ¿de la quincena? No, de todo el año, el resto del año. Ya, ¿vos pagas por año? Por el año. Yo pago cada 3 meses. Tres meses. Licona, vivo ahí, Licona. Yeah. Déjame leer también este comentario de 99. Dice... Y Jeremy Rodas brilla por su ausencia en esa convocatoria. Y bueno, nos manda ahí también cómo va a ser el formato del Mundial del 2026. Le agradezco. Este 99 pasa muy, muy informado. Está bien informado. Sí, está bien informado. Y, vamos con nota de voz. Jones, saludos. Por motivos de trabajo, Jones, lo agarré tarde el programa. Solo quiero saber si me confirma si los jugadores de Maratón van a jugar mañana o siempre se van con la selección. No, siempre van a jugar el amigo acá, a Oscar Zavala. Me manda mi amigo Noé Garay una foto de Mauricio Dubón con casi nadie, ¿no? Con The Big Derek Papi. Jeter. Y Derek Jeter. Yo le digo Jeter. Ah, bueno. Voy con otra nota de voz. El más bilingüe del programa. Diógenes, buenas. Saludos a todos ahí. Diógenes, no entiendo yo cómo Rolín está en la comisión de selecciones y no hace nada por el equipo. Correcto. Porque no es posible que Isaac Castillo quede fuera. No, hombre, si ya no uno leño. Rueda viene más peor que los otros colombianos. Me conteste ahí, don Dios es amor, el amigo que te tiene. Buen nombre, así, sí. No, no, es que así dice aquí. Sí, que conteste el amigo, que está, después llama, después nos manda un mensaje. Bueno, ayer el Génesis volvió a ganar, ¿verdad? Ganó el Génesis. No cree en nadie. ¿Quiénes le apostaron al Génesis? Todos, creo. Todos. ¿No? Willy, no, pero... Sí, bien, golazo. Solo Willy, no. Es golazo el de Génesis, de verdad. Sí, bueno, este equipo ayer decía Reinaldo Tilwat, ahora estamos apostando a ver para arriba. Sí, no preocupados tanto por abajo. Y Lobos preocupa porque, bueno, llegó Primi. Erling Gutiérrez se llama él, ¿no? Erling Gutiérrez, sí. Pero el pase de José Alejandro Reyes, bueno, es medio gol también, ¿verdad? El recorte que le hace luego Erling Gutiérrez a Levi Medina. Debutó Primi con derrota. Y equipo que estrena técnico gana. Bueno, vamos a ver si gana mañana la máquina, ¿no? Bueno, estrenó técnico también en la UPN y no pudo. Y acabó para allá. Sí. Es que está en el celular, hombre. Con el celular. Estoy atendiendo al hombre, mi panorama deportivo. Cállate, en serio, hombre. Es que te estás loco. Es lo que te digo, ¿eh? Ojalá que te atores de verdad. Dice, hay que apoyar a Marvin Ávila en su nuevo emprendimiento. No, hombre, cállate. Está en el VIP Panorama Deportivo. El VIP Panorama Deportivo está el nuevo emprendimiento de nuestro compañero Marvin Ávila. Dice Franzosa, aprovechen que pueden... la suscripción de ese Franzosa. Bueno, equipo que estrena técnico, ya lo dijiste, lo repito antes de que diga la barrabasada que estabas diciendo de nuevo. Hoy sigue la... Perdió la UPN, ¿no? No es novedad, realmente no. No, la verdad que sí, porque venía bien. Mira, lamentable. Hoy sigue la fecha. Te habla. Pero ahí no dicen nada. No, y guardan silencio. Roca, bueno, si quieren escuchar, hombre, el primer partido de magia. Hoy a las 6 de la tarde juega. Hoy a las 6 de la tarde juega Olancho contra el Olimpia. Y a las 8 de la noche juega el poderoso Motagua de nuestro amigo Chamaco Guifarro contra el Vida. Poderoso. Sí, así le dice. No, vamos. ¿Así le decimos? Perdimos, me dice Chamaco, cuando pierde Motagua. ¿Qué tengo que ver yo? Vos te perdiste de ver a esa. ¿Cómo es? La mascota del Motagua. No, era mascota del Motagua, chamaquito. Igual cuando que Toño, esa herencia se la dejó Toño el Chocoyo, Toño, Rivera. Sí, Rivera. De Motagua, de Maratón. La vestido de águila. Vestido de águila. Indio. Tu papá te vestía de Motagua, chamaco. En Liga Nacional, ¿no? Sí. Chamaco, cuando tu papá jugaba en Motagua, pero te vestía de Motagua.
¿Ibas al estadio a apoyar a tu papá, sí, obviamente? ¿Ibas de Motagua, de, ¿no?, mascota, de, no es broma, de maratón, de Real, de Motagua. No, es mentira, maratón, no, de maratón, no, hombre. Es mentira, hombre. Vos pagas la cena, el almuerzo el viernes. Pero, chamaco, pero estaba burro, chamaco. ¿Eso lo hiciste cuando fuiste campeón? Mi papá dirigió el maratón como en el 84, si no me equivoco. ¿El chamaco? Sí, entonces yo salí ahí, pues. El otro día estaba viendo... El 90 fue el ascenso del Atlético. Pero es que el Atlético Indio ascendió, pero vendió su categoría. No jugó, no, en Liga, sí, Nacional. Jugó. En los 90 no creo. Sí, sí jugó, Roca. En los 90, hombre, no jugó. Aquí fue, aquí presentaron el torneo en el Morazán. Mire que... ¿De dónde? Jugó. Estaba Carlón Martínez en ese equipo. No. Estaba, sí, sí, estaba Carlón Martínez. No. Pero que recuerde, no. ¿Seguro? ¿En qué año? Carlón estuvo un montón de ascensos, ¿verdad? No, pero Carlón estuvo en el Atlético Indio. Pero no estuvo en el ascenso del Atlético Indio y no recuerdo en ese equipo ya en primera división. Que pero ¿a quién le recuerda en ese Atlético Indio? ¿Pero como jugador o como entrenador a Carlón? Como jugador. Bueno, estaba Berríos, que... Bueno, era otro Berríos, ¿verdad? No, sí, no, Mario, no, no era Mario Berríos. Que era lateral izquierdo, Jonathan Escalante, estaba... Mi primera chamba. Yo le hablo, no sé si Escalante, el técnico de Real España estaba ahí porque Escalante jugó en ese... Perdón, Valladares. José Valladares. Muy buen Atlético Indio también. Ah, creo, okay, que estaba él. Pero yo le hablo de un Atlético Indio, entonces estoy confundido. Cuando estaba la Tanqueta Flores ahí en el Atlético, no, Indio. Pero se está hablando ya. A finales reciente. De los 90. Sí, sí, finales, sí, de los 90. Tanqueta Flores. Sí, jugó en el Atlético Indio. El Tanqueta que todos, sí, conocemos. Sí, sí, el Tanqueta. Bueno, ahí en Amapa. Ahí en Amapa, estaba jovencito ahí. Ahí en Amapa, los Campos Bananeros del Progreso lo conocen como Chamoya. A Héctor Flores, la Tanqueta, jugó en el Atlético Indio. Por mientras lo buscas, voy a leer un mensaje acá. Hola, Diógenes. A estas alturas, las próximas eliminatorias de Olimpiadas y Mundiales Juveniles serán llamados solo los hijos de los directivos del robot, de la RobaFood, perdón, dice acá el amigo. La Tanqueta Flores en el Atlético Indio. Sí, no creo, muy joven. Sí, amé, muy joven. En el Bronco estuvo él. Yo creo que no, sí, estás confundido. En el Bronco. Buscá la, no, estoy confundido. De esos equipos así, que recién ascendidos y eso, en el Bronco tal vez, porque ahí sí lo recuerdo, del Bronco. No, no ascendería con el Hispano, que yo creo que ahí... No, jugó. Con el Hispano no ascendió. Y creo que después de eso el Atlético Indio no estuvo en primera, sí, división. Pues entonces, sí, pues no. Entonces yo le estoy hablando de ese ascenso, que el Atlético Indio... Fíjese que estuvo, pero... Tanqueta, bueno, dice aquí jugó con Victoria, sí, también con Victoria. No, Tanqueta jugó con Real Juventud, Victoria, Real España. Dice, Tanqueta Flores, debut deportivo en 1996 con Olimpia. Vaya, sí, estuvo en el Olimpia, sí. Ahí pero dice Olympia, debut deportivo, ¿no? El Olimpia, según lo que leo acá. El Olimpia, creo que el Olimpia fue al Bronco, ¿verdad? Ya te digo cuál fue el palmarés de mi querido... Después del Olimpia, los Honduras... Salzburgo de... también, la Tanqueta. También. La Tanqueta también de... dice mi buen amigo Nelson García, jefe de redacción de Diario La Prensa. Atlético Indio, vamos a ver por aquí. Después del Olimpia pasó al Salzburgo, mira, en el 2001-2003. Después en el Victoria, 2003-2007. Después Real España, Real Juventud, Vida Hispano, pues sí, nombre, Deportivo, sí, Coatepeque de Guatemala, mira, Martínez, mira, Necaxa, Parrillas, sí, y Honduras del Progreso. Martínez, y ahí, sí, está la Tanqueta. Año, bueno, pero ahí están el Atlético Indio. Tanqueta. Tanqueta Flores. Es que Tanqueta Flores salió del, si Progreso, de Amapa, y fue fichado por el Olimpia. El Olimpia lo prestó al Atlético Indio. ¿Por qué estamos hablando de esto? El Burrito González, mira. Bueno. No sé, sí, por qué estamos. Muy buena pregunta. Y no, porque salió hablando de... Te desmintió, de, chamaco. De papá y chamaco. Ajá. Ah, sí, cuando era mascota. Está viejo, Tanqueta. O es segunda división eso. Sí. Pero primera no. Pero... Sí, pero wow. Pero me da el crédito. Sí, jugó en Atlético Indio. Jugó en el Atlético la Indio. La categoría es que se confundiste. No. Yo lo que le estoy diciendo es que segunda, en ese ascenso, sí. En ese ascenso, chamaco, que el Atlético Indio consiguió, vendió la categoría. O quizás estoy mal ubicado ahí, pero sí, tenía claro que el Tanqueta había jugado en el Atlético Indio. Ey, qué buena página esta, fíjate. Muy buena página. Muy buena página. La voy a leer. Al grupo ahí. Ligas Nacionales de Honduras, historias. Pueden buscarlo. Ahí hay unas fotos impresionantes. De fútbol añejo, del fútbol de la Liga Nacional. Sí. No, para uno. Entonces, yo tenía conocimiento que Tanqueta había jugado en Atlético Indio. Muy, muy joven, a préstamo por el Olimpia. Pechito, claro. Zelaya está ahí también, que jugó con el Atlético Indio, que vive aquí en San Pedro Sula, hermano de Pecho de Águila, Zelaya. Pecho de Águila. Pechito. Sí, central también, Pechito. Sí, te acaba de decir Pechito. No, no escuché. Voy a andar. Es que no tengo los. Pero te... No tenés a la par, no lo escucho. No lo quiero. No, es que mira, no necesitas los audífonos. Espérame, pero es que el encargado de arreglar todo esto es Willy, pero Willy, como sí, viene tarde, Willy, no nos hace ni el café. Anda bebiendo Willy ahorita. Correcto, el billete que le da para todo esto, Willy, miren,
¿Cómo le hace? Ponete. Rolalillo. Bazar Enma. Hay varios que no me acuerdo el nombre. Fíjate, por ejemplo, ese Atlético Indio, ahí estuvo también. Ahí está Tecate Norales. Tecate Norales. Tecate. Estuvo ahí. ¿Quién lo reconozco ahí? Roche, que era el portero. Este es el Leli Guevara, que era primo de Mago, tío de Amado Guevara. Este de Jorlanchándome, ¿cómo se llamaba? Se llama. Vamos a ver qué dice acá el amigo. Mercadal. Lorenzo Mercadal. Qué fácil es ser comentarista deportivo y periodista deportivo hoy en día, chamaco. Hay que googlear. Solo googleando buscan las informaciones a estos muchachos. No tienen nada en la cabeza. ¿Cómo? Vení vos, pues. Pues yo no sé a qué información se refiere, no sé sinceramente. No, pero cuando uno no sabe tiene que googlear. No, pues. Pero igual, yo si está hablando del tema de Tanqueta Flores, pues yo ahí mira, se lo corroboré. Aprendí algo, prefiero pasar por ignorante sí, preguntando. Seguro. Sí. Seguro. Bueno. Dice Omar Tábora, busquen esa página de la expulsión de Chamaco, la excusa era que la cancha estaba húmeda, fue patadón, dice. ¿Cuál cancha? Yo no sé, Omar Tábora dice. Yo soy de Tokio, Omar, no me metas en ese. Dos expulsiones nada más, Elías. ¿No? Saludos para Nelson. Nelson García dice, vamos a ver. Dice acá Marvin desde Maryland, una pregunta. ¿Me podrían hablar de un equipo que estuvo en Liga Nacional llamado Palestino? Claro que sí, ahí debutó un amigo mío. ¿En qué año estuvo? ¿Eran los dueños de Palestina? No, ¿quién? No. José Rubén Cantarero se llamaba, un altote, 1.90 medía, el delantero este de Macuelizo, yo Santa Bárbara. Palestino, pero en segunda división. Pero Palestino ascendió vos. ¿Ah? Sí. No, contra. Ah, contra. Que Palestino, pero Palestino ascendió a primera, fue, en los 90. Palestino estuvo en Liga Nacional. Palestino estuvo en Liga Nacional. Sí, 97. Vos, sí. Gracias por el dato, el 97. ¿Y? 97. Sí. No, tuvo que haber sido antes del 95. No, estuvo después. Sí, sí, Palestino. Y en la categoría del Palestino, Google. Si no me lleva a enojar, Shrek. Ahora ya no vamos a googlear por culpa de Shrek. Y mire, si esa categoría del Palestino es la que tiene ahora mismo Parrilla Jones. Palestino se la vendió a Parrilla Jones. Sí, Parrilla Jones en el 2002. Sí, pero se la vendió en segunda. Sí, claramente. Sí, el único ascenso de Parrilla fue en el 2016. Sí, no, bueno. Si eso es Palestino, es cierto, que es después del 95, le voy a dar todos mis créditos. Ok, dice Enrique Sánchez. No, bueno, ya lo leímos. Dice Enrique, el mismo Enrique Sánchez. Roquita ya lo dijo, el presidente de Saprissa. ¿Qué le importa más ganarle a Motagua y qué ganar? Dale la mano a Roca. Para. Vení, Roca, te damos 2001, la mano. Dice. No. En la temporada 96-97 le compraron la categoría al Atlético Indio en la Liga de Ascenso. Ahí está. ¿En cuál temporada? En esa 96-97. El Atlético Indio ascendió. Entonces el Atlético Indio le vendió la categoría al Palestino. Y Palestino jugó en Liga Nacional. Entonces por eso le decía, el Atlético Indio ascendió, pero no jugó en esa categoría. Vamos a ver ese, a don Giancarlo Díaz. ¿Cómo se siente? Más o menos. ¿Me entiendes? Está contento. Y si jugó el Palestino, que compró la categoría y adoptó como sede San Pedro Sula. Después Palestino vendió la categoría al Parrilla Jones en la temporada 2001-2002. Apertura 97-98. Correcta la respuesta y lo estranguló. Le pone la X al tresillo y le pone marca X. Oscar Bonet. Perfecta la respuesta y lo estranguló. Lo estrangulé, chaval. Está buena. Te salió genial. Hoy sí merece irse a aquel programa. Tanto sueño. Te salió genial. Estrangulé, chamaco. Voy a hablar con Yano. Sí, clasifica. Volvelo a poner para que lo escuche Roca. Volvelo a poner para que lo escuche Roca. Volvelo a poner. Peor que eso. Ponelo. Ahí está. Giancarlo Díaz pasará a mejor vida. Peligro de gol, atención. Aquí está Giancarlo. Lo tengo a tiro al chamaco. Esta pregunta se está jugando su clasificación para la final. Peligro de gol. Atención. Olimpia 0, UNAM de México 5. ¿Quién era el portero del Olimpia en 1989? Peligro de gol, segundo el tiempo. Aristide frente a la puerta, el tiro. Oscar Bonet. Perfecta la respuesta. Lo estranguló. Perfecta la respuesta. El peche, chamaco. El tiempo de X0 eran los mejores. Sí, antes de irnos a la pausa, dice, bueno, el comentario de Enrique Sánchez. Roquita, ya lo dijo el presidente de Saprissa, que le importa más ganarle a Motagua que ganar la final de Copa contra la Liga de la Alajuelense. Y señores, ocupamos vender más el Olimpia. Hasta el Herediano vende más y hasta estadio para el 2024 tendrán. Saludos, un catracho desde el puerto
tierra desde Punta Arenas nos está escuchando, mira. Dice Roquita. Saludos a Diego Vázquez, dígale. Sí, dice el mismo Enrique, Roquita, los ticos te adoran aquí, a diferencia de los panas. Tenés que venir por un churchil, dice. No sé qué es un churchil. Dice acá Marvin Javier Ávila, compañero nuestro, por si no lo reconocen. Los comparte Mauricio Dubón, está nominado al guante de oro de las grandes ligas como excelente segunda base y utility histórico. Esto es bueno, histórico. Y nos comenta ya para abonarle un poco más al tema palestino, Nelson García. En Palestino jugó D'Angelo Bautista, ¿sí? Luis Perdomo y el argentino Carlos González. Este era Carlos González, después pasó por maratón y por vida, creo. Carlitos, el rojo González. Sí. Y D'Angelo estuvo con D'Angelo estuvo en el maratón. 95 como octavo, que lo dirigía a Luzardo. No, 96 fue. Pues. Panorama Deportivo, buenas tardes. Buenas tardes, Vicky Farro, solo para aportarles algo. En esa final, sube el volumen, Atlético Indio fue en Choloma contra el Atlético Choloma. Ahí jugaba también Oscar Murillo, ya cuando ya había salido de Motagua, jugaba Pechito. Ahí también jugaba la tanqueta, pero esa fue la segunda vez que ascendió el Atlético Indio, okay, que no sé si vendió la categoría. No jugaba un anónimo de Juan Flores, un delantero. Y sí, el Pelón Flores, era goleador, Pelón Flores. Era goleador y jugaba también un Vendec, un... Sí, el dueño, que es el de Duit Center. Correcto. Correcto, era goleador también. Creo que era sí. Juan Vendec el nombre. El Turco Vendec, el goleador. Sí, el Turco, bueno, ahí eso le decían el Turco Vendec. Él estuvo en el ascenso del 90, sí. Y correcto, Murillo, me parece que esa vez ya lo vendió la categoría el Indio, no estoy así seguro. Así fue, según nos dijo nuestro sábelo todo, Gustavo Roca. Sí. Por cierto, Juan Murillo fue capitán del equipo de Roca, del Motagua. Motagua. Sí, central. Correcto, le metió metió el gol cuando perdió la final con el España acá en San Pedro. Okay. Bueno, bonito hablar de estas cosas, sí, de la historia del fútbol. Bonito, fíjate que aquí me comparte. Gracias, amigo. Está bueno. Aquí me comparte, aquí me comparte mi querido Denis Ruiz, este portero, que Denis Ruiz fue, bueno, ahora retirado, ¿no? Fue portero del Atlético Valle de Macuelizo, que peleó el ascenso en el Estadio Morazán contra el Palestino, que ascendió de Liga Mayor a segunda, el Atlético Valle de Macuelizo Santa Bárbara. Contra el Palestino, si no me equivoco, bueno, me dice acá mi querido Memo Acosta, Denis Ruiz, que es de nuestros oyentes fieles de Panorama Deportivo, y dice Memo Acosta, es correcto, Luis. Ese año yo jugué en Palestino y el campeón fue el Indio. Y Palestino le compró la categoría. Mario Fara fue el presidente del Palestino. Mira que le gusta a la gente esta historia, ¿verdad? Está revuelta la gente. Es que a la gente le gusta la historia. Le gusta la historia, sí. Cuando hablas de historia y no sabes, como Omar, que estaba niño. Segunda división. Yo había nacido. Y Omar está ahí. Dice Nelson García, que es uno de nuestros oyentes que tampoco suele escribir, también está. Saluda a Nelson. ¿Igual que usted, Nelson? Sí, no, periodista, sí. Pues sí, igual que usted. Sí, periodista. Dice, en el Indio jugó también Hesler Phillip. Así es, Herle Philip. Correcto. Ayer, de hecho, en mis redes sociales compartí una fotografía, ¿no? Gustavo Rocagol, me pueden seguir en todas las redes sociales. Gustavo Rocagol compartió una publicación de Amado Guevara cuando jugó en el Toros Neza y ahí estaba con Hesler. Con Hesler, los dos fueron para allá. Y los dos jugaron en la Copa América del 2021, 2001. Fíjese que no recordaba a Phillips en esa Copa América yo, pero sí. Pero vos lo dijiste, sí, no lo recordaba. Mira el trabajo que hizo Díaz. ¿Usted lo hizo? Sí. Pocha Garroca. Te felicitamos, Roca. Nómbreme a Roca, director del programa. Ya, hay que nombrarlo director. Bueno, ya Luis Vallecillo, ya estuvieron haciendo la sección Panorama en la historia. Lasalle equipo de primera también estuvo. Pero Roca, el equipo en Lasalle. Hay horario para los comerciales. Mándenlo. Ya no hay. No hay. A ver, claro que sí, hombre. Vámonos con Hospital Siloé. En Hospital Siloé somos especialistas en el cuidado de tu visión. Si padece enfermedades comunes, oculares, no cataratas, nada, glaucoma, terigión o desprendimiento de retina, te invitamos a que vengas al Hospital Siloé, donde serás atendido por el oftalmólogo y retinólogo, el doctor Santos Cruz Cardona. Llama al 99-85-39-76 o al 95-75-39-89 o búscanos en nuestras redes sociales como Hospital Siloé. Bonhoeffer, una marca que ha llegado para conquistar Honduras, máquinas para uso industrial y tecnología alemana a su servicio para usar en jardinería, construcción y agricultura. Mantente conectado a nuestras redes sociales donde te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. Bonhoeffer, una marca que llegó para conquistar Honduras. Llámanos al 94-99-7535. Bonhoeffer, patrocinador oficial del Club Deportivo Maratón. ¿Nos vamos, Willy? Sí, dice Willy, ¿qué manda ahora también? O sea que
le cedo el puesto de director y le corta el programa. La primera vez que iba a dirigir aquí. No, yo le dije. Mi primera chamba. Perdón a Don Juan, que me llamó. Mi primera chamba. Bonito programa, hablar de historia. Mi primera chamba. Tampoco le contestó a Don Juan. Sí, es que no sirve. No sirve como. Mire, ¿quién lo llama? Mire, Don Juan, lo vamos a contestar por clemencia. Buenas tardes, Don Juan. Ya estamos por finalizar. ¿Por qué me va a contestar? No, es broma, Don Juan. Usted es uno de los oyentes. Al atornante. Ahorita dijo Dios en el Lasalle. Es un equipo de San Pedro de tradición que, lastimosamente, los directivos del España son sacaron a los directivos de Lasalle. Le quitaron un montón de directivos y el equipo se vino a pique. Pero recordándoles que tuvo un goleador de Liga Nacional, Lasalle, que en sus tiempos mozos, cuando empezó a jugar, jugó descalzo. Y era goleador. Era aquel, no me diga el nombre, ¿no era Quique Grey? Exactamente, Quique Grey. Quique Grey fue goleador de Lasalle. Y después de eso, quiero contarles que estuvimos a punto de contratar a... ¿Usted ¿Cómo? ¿Jugó en Lasalle usted, Don Juan? No. ¿Fue directivo? No. Yo vengo de reservas del 79 para acá, reservas de maratón. Del 79 para acá. Hombre, no, nos perdimos, te vieron, Don Juan. No, perfecto, Don Juan. Les decía que estuvimos a punto de contratar a Giuliani Castillo, pero... Hombre, ¿y qué pasó? Se buscó, se trató. Él estaba en la mejor disposición. Como lamentamos, Giuliani Castillo no llevar a las seis. La directiva de Los Lanchos... Lamenta al público sanpedrano esto. El error más grande que los va a llevar a segunda. ¿Va? Ha pagado un contrato millonario al hermano de Francis Reyes, a Pablo Reyes, que será el próximo entrenador de... ¡Abuelita! ¿Cuál era, abuelita? Un millonario a ese señor. Perfecto. Solamente para que lo lleve a segundas. Perfecto, abuelita. Muchas gracias, Tomás. Saludos. Estamos hablando de Minuto 90. Mire, aquí lo saluda Deli Boquín de Minuto 90. Saludos, sí. A Roca, dice. ¿Cómo? Contundentemente dice que no lo van a aceptar ahí, dice. Y aquí nos aclara, en contradicción a lo que dijo Memo, dice que es falso que Mario Fara nunca fue presidente del Palestino. El presidente fue Farouk Yuha. Él era y Delio era el relacionador público. Y Mario Fara fue vicepresidente. No, bueno, yo no lo dije. Fue pero acá sí, saludos a mis amigos de Minuto 90 ahí, a Vilés, a Delio, a Freddy Duila, a Russell y a Januario Paz también. Perdón. Ya calienta, pregunta a Delio. Bueno, Januario siempre me ha querido llevar. Los entrenadores. Sí, pero le dije yo que vamos a hablar. Voy a hablar porque hoy sí me convenció que voy a elemento. Que en paz descanse Don Néstor Matamala y también Raúl Ortiz, Néstor Luzardo y Rafael Paciencia Núñez, entrenadores del Palestino. La secretaria. ¿Cómo va, señores? Poneme la de Betty la Fea, porque este se parece a Betty la Fea. No, este lente. No, y usted es el director. Algo que agregar, chamaco, porque ya no vamos. ¿Cómo? Que mande la pausa. ¿Cómo? Ha sido un placerazo. Despedí el programa. Con ustedes. Los esperamos mañana en punto de las 12 del mediodía, siempre con otro programón de Panorama Deportivo. Es todo. No, pero espérenme. Les deseo lo mejor y un poco más, etcétera, anda etcétera, bien. Etcétera. Sí, se la sabe. Panorama Deportivo, el programa más importante en su Rica del país. Líder. Con Apostemos, tu casa de apuestas de